Lionel Andrés Messi dirigió a la selección argentina en su triunfo por 3-0 contra Honduras y después del partido tuvo que soportar las bromas de algunos de sus compañeros en redes sociales. El delantero del Paris Saint-Germain marcó dos de los tres goles del albiceleste, uno de ellos de penalti, y Rodrigo De Paul y el Papu Gómez descubrieron el apodo con el que se refieren a Messi. Otra linda noche con la selección, gracias por el apoyo una vez más, escribió Messi en su cuenta de Instagram. ¿Cómo pica la comadreja?, respondió el jugador del Atlético de Madrid, Rodrigo De Paul, que aprovechó para mencionar al Papu Gómez. ¿Está loca la comadreja?, publicó el centrocampista del Sevilla. Estas bromas reflejan el gran ambiente y la buena sintonía que hay entre todos los jugadores del combinado argentino, como reconoció el propio Messi. Estamos disfrutando cada momento que estamos juntos, también preparándonos con mucha seriedad cuando toca trabajar. Es la última vez que podemos estar todos juntos y tenemos que trabajar muchas cosas. Después no va a haber mucho tras el primer partido del Mundial. Hay que aprovechar cada momento para seguir creciendo como lo estamos haciendo, comentó Messi a través de los medios de comunicación. Si bien el hombre del PSG no respondió a los comentarios de sus dos compañeros, en las redes sociales fue furor el sobrenombre que recibió. Aunque ninguna voz oficial explicó las razones del alias, los internautas entendieron que se trataba del tamaño fuera de lo normal de sus partes íntimas. Argentina lleva 34 presentaciones sin conocer la derrota y Estados Unidos es la última gira previa al gran evento que comenzará en noviembre. Por ende, el plantel no solo busca funcionamiento, sino que además intenta afianzar las buenas relaciones internas. Por eso, antes de emprender ruta rumbo a Nueva Jersey para disputar el segundo amistoso ante Jamaica, los futbolistas disfrutan la noche del sábado en Barry Grill, uno de los restaurantes más distinguidos ubicados en Fort Lauderdale.